Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Minecraft. Estamos aquí con Florizax. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Y Gio, ¿qué estamos haciendo aquí en esta puerta? Ah, pues hoy les vamos a enseñar cómo pueden hacer un elevador con muy pocos materiales y lo puedes hacer tan alto como tú quieras. ¿En serio? Sí, Freddy Sox, la mayoría de los elevadores solamente funciona para dos pisos y este lo puedes hacer tan grande como tú quieras. Súper bien. Oye, me gusta eso para mis casas. Así no tengo que estar subiendo escaleras en mis mansiones, porque como sabrás, tengo muchas mansiones, tío. Así es, también te invito a que cheques nuestra playlist con todas las mansiones de Flory Sox que tenemos disponibles para ustedes en este canal. Efectivamente, todas son mis mansiones porque en todas vivo actualmente. Todos los días me cambio de residencia. Así es, Flory Sox, ¿y por qué no haces la demostración de cómo funciona? Ah, pues ¿cómo le hago? ¿Nomás le pico aquí o qué? Ok, le vas a picar, obviamente te va a llevar al elevador, dentro del elevador. ¿Entra? A ver, déjame descubrirlo. Ok. Entonces, hay una palanca y te lleva al segundo piso. ¡Tarán! Aquí estoy. ¡Oh, sí! ¡Estamos en el segundo piso! Así es. Me gusta, me gusta. Vamos a regresar. ¡Ay! Las puertas siempre me pillan. ¡Oh! No me digas que este es el tercer piso ya. Sí, Flysox. ¡Oh, súper bien! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Así que ahora... No, ay, del otro lado. Gio, ¿pero por qué pones las puertas al revés? Eso está al revés, de hecho. Así que vamos ahora al otro piso. ¡Tarán! ¿Cuarto piso? Sí, Flysox. Bueno, vendría siendo el tercero, porque el otro es planta baja. Siempre se considera planta baja. Así es. ¡Uy, me late! Súper bien, Gio. Oye, pero una pregunta. ¿Ahora cómo salgo de aquí? Ah, pues muy simple. Al lado tuyo hay una puerta, Flysox. O sea, ¿puedo bajar por aquí? Así es, te avientas. ¡Ay, reboto! Mira, ¿qué es eso, Gio? Así es, ay, es para que no te mates y puedes salir. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Es genial para mis residencias, todas mis mansiones. Ahora van a tener elevador. Elevador, me gusta. Ahora voy a enseñar a nuestros amigos cómo funciona, ya que lo vieron de fuera, pero no dentro. Voy a quitar aquí la lluvia porque... Quita la lluvia. Ah, yo aquí te espero, ya no quiero entrar. Ok, entonces es muy simple, le picamos aquí. Estas puertas son estéticas, realmente no son necesarias, pero pues me gustó ese detalle. Entonces, rápidamente por aquí, le picamos a este botón que tenemos y subimos. Hola, Freezox. Hola. Nuevo. Y le picamos. Hola, Freezox. Hola. Y bueno, si quieren bajar, simplemente, pues bajan por aquí. Es muy sencillo. ¿Otra vez? ¡Hola, Flory Sox! Cada vez estás más alto, Gio. Sí, me caí. Está muy chido, Flory Sox, muy estético y con pocos materiales, que es lo importante. Pues ahora tocará que enseñes cómo hacerlo. Así que nada, mis amigos, les vamos a enseñar cómo pueden hacer este elevador con pocos materiales de una manera fácil y sencilla. Así que ni más ni más, ¡comenzamos! ¡Yo me voy! Voy a ver cuáles residencias le puedo poner el elevador. ¡Oye! Déjame. Voy a mis mansiones. Bien amigos, vamos a comenzar utilizando cualquier bloque de su selección. En este caso yo voy a utilizar cuarzo. Y ponemos aquí 3, 1, 2, 3. Dejamos un espacio, ponemos 3 más. Utilicemos un pistón normal, lo ponemos mirando hacia abajo. Aquí dejamos un espacio. Y ponemos esto así, ponemos un botón. ¿Ven? Muy sencillo. Aquí rápidamente ponemos un bloque. Ponemos un pistón pegajoso encima. Así, ¿ven? Mirando hacia arriba. Rompemos este. Ponemos un bloque encima del pistón. Aquí ponemos dos. Y ponemos un repetidor mirando hacia allá. Así. Buscamos aquí redstone. Y lo ponemos encima del botón. Rellenamos aquí rápidamente. Así, de dos de alto. Y ponemos uno aquí. Utilicemos una losa de cuarzo. Y la ponemos aquí. ¿Ven?
que sea así, chicos, muy sencillo. Ahora, si presionamos el botón, llegamos a la parte de arriba. Ahora vamos a hacer otro piso. Aquí repetimos, contamos 3 aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ponemos un pistón mirando hacia abajo. Vamos. Ahora aquí ponemos un bloque normal con shift. Ponemos otro aquí. Ponemos el botón. Ponemos un bloque aquí. Giramos por aquí. Tapamos aquí. Tapamos del otro lado. ¿Ven? Que sea así, chicos. Muy sencillo. Aquí ponemos un bloque provisional. Ponemos el pistón pegajoso mirando hacia arriba. Y rompemos el de abajo para que este se pueda expandir. Ponemos un bloque normal. Ponemos aquí rápidamente un repetidor. Ponemos un redstone aquí. Y simplemente ponemos cuarzo aquí para tapar. ¿Ven? Es muy sencillo. Ahora, si accionamos aquí, me tira al segundo piso. Y si accionamos nuevamente, me tira al tercer piso. Y así sucesivamente hasta hacer todos los pisos que ustedes quieran. Y se preguntarán, ¿cómo llego hasta abajo? Pues muy simple. Aquí pueden utilizar rápidamente por aquí, veamos, slime de estos, puede ser, poner aquí. Pueden utilizar una alfombra y ponerla encima, puede ser así. ¿Ven? Como quiera rebotar. Entonces, simplemente lo que van a hacer, me voy a poner aquí rápidamente en Game Mode 0. Y simplemente se avientan al slime. Y no les pasaría nada. ¿Ven? Es muy sencillo y vale muchísimo la pena. Y para decoración, pues simplemente ponemos aquí cuarzo. Veamos qué podemos hacer. Venga, me mode 1. Puede ser así. ¿Ven? Aquí así. Para que no se vea tan feo. Ponemos aquí Time Set 0. Aquí podemos poner, como es un elevador, puede ser una puerta. Aquí, ¿ven? Una puerta aquí. Quitamos la lluvia. Podemos poner esto así. ¿Ven? Y simplemente un botón. Lo accionamos aquí. Entramos al elevador. Accionamos este. Subimos al segundo piso. Podemos poner también, para que sea como automático, entonces poner las puertas hacia afuera. Veamos. Veamos. Así. Me gusta. Entonces esta la arreglamos. Así. ¿Ven? Entonces, accionamos el botón, abrimos, le picamos, llegamos al segundo piso, salimos por aquí, le ponen esto aquí para abrir, y así sucesivamente, chicos, se ve muy bien. Así que nada, mis amigos, un pequeño tutorial, espero les haya gustado. Ya saben, si te gustó este video, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal, síguenos en Facebook y Twitter, checa en la descripción de este video. Tenemos muchísimos links para ustedes, no te pierdas la playlist con todas las casas que tenemos disponibles para ustedes en este canal. Recuerden que subimos un video diario, así que nada, mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye.